Muy buenas compañeros, bueno, pues bienvenido a un nuevo vídeo más en el que voy a explicar, pues bueno, eh, lo que me habéis preguntado ya muchos compañeros y es que, ¿qué voy a echar de pájaros este año? Si voy a meter algo nuevo, si... la pregunta no para la, para la época de cría. ¿Cómo va a ir la cosa este año? Bueno, pues como ya todo el mundo me imagino que sabe, como veis allí en el fondo están las parejitas de, de tórtola, ¿vale? están puestas por todo por todas las y algunas afuera hay otras aquí después por aquí pues veis los masitos los de, de fife fancy vale que están todavía mudando esto por ejemplo el nuevecito por aquí veis a las hembritas a ver si puedo grabarlas por aquí están las hembritas de fife que aún todavía les, queda, les quedan por, por mudar y bueno, como ya sabéis, pues yo este año no, no he sacado nada, ya llevo cuatro años sin sacar pájaro, pero bueno, eh, yo no me desesperanzo, sé que cualquier año voy a pegar el, el pelotazo, ¿no? Por decirlo así, voy a. vaya con un año en el que saque algo. Y bueno, para el año que viene, ¿qué es lo que vamos a tener criando? ¿Qué es lo que os interesa? En verdad, o como me lo habéis preguntado mucho. Pues bueno, vamos a tener los fifes que estáis viendo, estos machos, con las hembritas estas de aquí, ¿vale? las hembritas esta. esta pues verá ahí ahora mismo hay dos pájaros nuevecitos que es aquel gris el gris que está allí al fondo el gris que está aquí este es un masito nuevo después este verdecito que está aquí eh, un poco desplumado eh, también es nuevo y bueno son los dos únicos que saqué pero bueno eh, la cuestión este año vamos a seguir teniendo los fifes fancy criando las colleras estas que tenemos aquí, incluso hasta nuevos ejemplares que, que iré metiendo. Combinaré los machos estos con las hembras que os he enseñado antes, intentando hacer más o menos parejas diferentes a las del año pasado. Y pillaré también algunos. algunos pajaritos eh, de fuera. No sé si pillarme píos o pillarme lipocromo, la verdad. Pero bueno, eh, creo que lo que más apunta es que me lo pille pío. Porque son pájaros que, que suele haber, más que todo, píos y Melánicos Y la verdad es que es un pájaro que tengo ganas de tenerlo también. Fifes en pío. Claramente, estos pajaritos que tengo ahora mismo, como veis, ¿verdad? son redonditos, ¿verdad? Tienen Ahora mismo no porque. Este, por ejemplo, ya así, porque ha terminado de mudar, como quien dice, y. Y está ya menos acalenturado por la, por la muda. Lo que quiero decir aquí, por ejemplo, las hembritas, pues también eh, se le va viendo ya la redondez después de la muda. ¿vale? ¿Qué, le pa ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quería decir con esto? Pues que yo, cuando, cuando me haga ahora de nuevo ejemplares, eh, voy a procurar que sean. Ejemplares buenos, voy a procurar que, que sean ejemplares que, que tengan buena forma, que tengan talla, que tengan. verás, las características lo más idóneas posible para el FIFE. Así que bueno, eh, por ahora, FIFE, 100% seguro. A no ser que me pase una desgracia de que se me mueran o lo que sea, que no lo creo, ni mucho menos. Y, y bueno, Fife 100% seguro, como siempre. Con mis aulitas, y sus pajaritas de Fife. Eh, meteré pájaros nuevo, como he dicho. Eh, combinaré las parejas como, como yo pueda. Y bueno, una novedad. Pues este pajarito que veis aquí ahora mismo no es Fife. Ese es timbrado, ¿vale? Ese es un masito, creo, por ahora, creo. No lo he mirado bien, pero creo que es un masito de timbrado. Este pájaro me lo encontré, está un poquito arisco. Me lo encontré aquí en. En, en el Palomar y en un aula metido y resulta que era un compañero de mi padre que se lo había dado, que lo tenía en su casa y... y se lo encontró, y, o sea, se lo, se lo dio mi padre y yo me lo encontré aquí de sorpresa entonces pues bueno, ya que tengo, creo por ahora que es un macho pues buscaré una hembrita o si veo que es una hembra, le buscaré un macho y bueno, eh, una collarita de timbrado bueno, como tengo el padrito está aquí, tampoco... Que los timbranos que sean paros que cuesten muy caro. Así que bueno, eh, no me cuesta trabajo de esa una parejita de timbrados Lo mismo con los timbrados me va bien y con los fifes no. Pero los fifes claramente son paros que a mí me gustan. Y no los voy a quitar del medio. por nada del mundo. Hasta el día de hoy. Después aquí veis también un masito de, de españolito que está mudando todavía. En la, en la suelta tengo dos machos y una hembra de españolitos. Pero esa collerita, la, la voy a dejar que se encolleren... En, Vamos, bueno, ya estarán encollero imagino. ¿Veis estos son los, los dos machos? Pero que los voy a dejar en la suerte, que ellos hagan lo que, lo que quieran. Perdón, me he equivocado. Esta que está enfocando hasta ahora mismo es la hembra. Y el que ha salido antes es el machito. El otro macho es amarillo nevado, si mal no recuerdo. En españolito. Que eso, que los dejaré en la suerte. Y bueno, que ellos críen por donde vean. Nido tienen desde luego. Que yo veo que les falta nido, pues les, haré, les, les pondré más nido. Y como ya bien he dicho, las tortolitas diamantes, ¿vale? Que, que las compré para lo mismo, para tenerlas yo, como ya dije en un vídeo. Y para, para criarle. y para intentar sacarle lo, lo mayor posible, ¿no? Como a todos los pájaros. La verdad que es una especie que, que me gusta. Bueno, compañeros, pues... Ya sabéis, yo estoy deseando empezar la cría. Que si fuera alguien como yo, estaría también deseando. Pero si fuera otro tipo de persona, no estaría deseando por los cuatro años que ya llevo. Que no estoy criando, como quien dice nada. He criado esos dos pichones y porque me los llevé hasta de vacaciones, incluso, criándolos a mano, eh, criándolos a papilla, porque la madre no la daba de comer, etcétera. Este año, a ver, ¿qué es lo que tengo pensado? Yo no tengo pensado de. De, no hablo ya. La siguiente cría que viene es de 2021. ¿Vale? Pues en 2022. Yo es que pienso siempre a largo plazo. A largo plazo. Y bueno, eh, a veces hay que explicarme. Estos pájaros ya me han dado. Eh, la verdad, que bastante por culo, por decirlo así. Hablando mal. Me han dado bastante mareos de cabeza. Y bueno, yo creo que este va a ser el último año. En el que, si la cosa me va mal, siga dejando estos ejemplares. Porque ya también los ejemplares, pues tienen, tienen uno, una edad, ¿no? Por ejemplo, esta pájara es de 2000, con la anilla roja, no me acuerdo ahora mismo si era 2018, creo recordar. Eh, después hay otro pajarito de 2017. El timbrado, por ejemplo, es de 2019. Y bueno, eh, los dos otros pájaros son. Son nuevos de este año, son de 2020, no están anillados, pero bueno. Pero ya os digo. Eh, que si por ejemplo este año no me va bien. Pues la verdad es que tendré que hacer algo. Entonces imagino yo que lo que tendré que hacer será quitar los ejemplares más viejos. Y meter nuevos. Y bueno. Eh, los mismos los fallos son de las colleras. No lo creo, pero bueno. Los mismos los fallos pueden ser de las colleras. Como ganas de empezar a cría. Muchísimas ganas. Como ganas de que ustedes... También disfruté con los vídeos, con mis redes sociales y demás. Muchísimo. Por eso hago todo esto. Por ustedes. Para que ustedes vean cómo llevo la aviario. Sé que está un tiempo ...con lo de abandonar y demás. Pero bueno. Aquí estoy de nuevo. Y bueno. Eh, ya. Como veis, es lo que tengo. Ahora mismo, pues esperando a que a que llegue. El tiempo de cría. Ahora mismo, como ya sabemos, estamos en la muda. Y bueno, ahora mismo. Otra cosa que os quería comentar. Ahora mismo, a los pajaritos que tengo puesto. ...arpiste limpio y agua. Pero bueno, ya voy haciendo, yo siempre en septiembre, a media, principios mediados de septiembre, ya le voy metiendo de nuevo otra vez la pasta de cría. Para que ya empiecen otra vez a encordar y demás. No para prepararla directamente para la cría, pero sí para que cojan hidratos de carbono y, y cojan cuerpo. Pero eso ya lo explicaré en otro vídeo. Así que bueno, compañeros, esto es lo que tengo por ahora. Eh, como ya sabéis, los fifes, Voy a hacer una collarita de timbrado. Eh, la, las colleritas de tórtola de Marte, que ya están hechas, como quien dice la suerte que pongan lo que quiera. Y la collarita de españolito que lleva. Vamos, toda la cría ha tirado. En la suerte y demás. Y por ahora no es eso nada. Cuando llegue el tiempo de, de... Cuando llegue la época de cría, pues ya se verá. Las tortolas sí que es verdad que. que una cosa mala que tienen. es que son muy. son muy malas para aguantar frío. La caló la aguanta, la caló pero el frío es muy malo. Y aquí lo que pasa es que cuando hace frío, no hace frío como si fuera la sierra o como si fuera la nieve, ¿no? Vamos a ponerlo tampoco, pero hace frío. Así que espero que no tenga baja de ninguna, de ninguna tortolita, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado las ideas que, que voy teniendo. Y bueno, ya os digo. Tenéis alguna idea de vídeo, me lo comentáis, me lo decís por Instagram, me, lo, me habláis, los que tengáis mi WhatsApp, los que estéis en los grupos de pájaros conmigo, etcétera. Esto es lo que hay y bueno, ya próximamente os haremos, haremos más vídeos de mapa para pa ver cómo avanza la cosa y cómo evoluciona. Un saludo y hasta el próximo vídeo.